En la calle Santiago García de Menchaca de la colonia Amalia Solórzano, los residentes enfrentan una creciente preocupación debido a una vivienda en abandono que se ha convertido en un foco de contaminación, pues jóvenes la utilizan para el consumo de drogas y otras sustancias, lo que genera inquietud entre los habitantes de la zona. Esta situación no solo representa un riesgo para la seguridad de los residentes, sino que también lleva a los jóvenes involucrados a tomar actitudes agresivas, lo que agrava aún más esta problemática. Ah, pues mire, ya tiene mucho tiempo sola, ahí se refugian muchos malvivientes, ahí se drogan, ahí cuando le habla uno a la policía y pues rápidamente van y se refugian ahí. Okay. Hemos hablado a seguridad pública, pero nos dicen que como es propiedad privada, pues no pueden hacer nada. Es importante señalar que a pesar de contar con propietarios, la vivienda ha permanecido deshabitada en los últimos 5 años. Además, según los colonos, los propietarios se niegan a venderla, por lo cual los afectados exigen ayuda de las autoridades de seguridad.